No nos va a quedar otra que saltar, miren. Tremendo el agua que entró. Bueno. A ver qué sale. Dale, Guido. Me maté, boludo. Oh, la... Vamos, Santi, tú puedes. Esto va a quedar por el recuerdo. Ahí el más derechito, ¿no? Sí, vos mandale nomás. O acá. Está lleno de sabros este canalcito, gente. Guarda, Firu. ¡Flama! Bueno, ahora sí, por suerte estamos partiendo para la parte que pescamos la última vez. Ahí pueden ver la laguna que les comenté la otra vez, miren. Bueno, esta claramente no le ingresa agua porque está en el medio del campo solamente. Pero todo este canalcito que se forma vendría a ser el agua que llovió y de los campos termina desembocando en el río. Parece que no, pero tiene, calculen, entre 3 y 4 metros de ancho. Increíble, miren. Tremendo los mosquitos que hay. Hasta que llegamos al final, terminamos en el mismo lugar que la otra vez. Miren la costa que tenemos, increíble para pescar. Así que ahora vamos a estar encarnando, vamos a estar probando. En el caso que saquemos una linda boga o lo que sea, vamos a hacerlo a la parrilla. Así que bueno, ahora vamos a compartirle con qué encarnamos, dónde tiramos y la modalidad que vamos a usar. Bueno, vamos a arrancar con tripa de pollo. En esta caña y en esa también. Y bueno, en esta la estoy preparando con unos filets que teníamos guardados de sábalo. El agua corre mucho, así que vamos a tratar de tirar un poquito lejos y bueno, capaz posiblemente también hagamos un tiro con línea de mano, pero con un anzuelo más grande y con un plomo bastante pesado a ver qué pasa. Fíjense cómo corre un árbol. Otro en el medio. Increíble. ¿Capaz habrá sido un palo o no? No, no, un pique eso. Un pique bastante fuerte, gente. Pensamos que por ahí eran palos, ramas que pasaban por abajo. Se siente raro igual. No pelea. Una vieja al agua. Un patí, qué grande, Santi. Me lo robaste. Bueno, ya devolvimos el patí, era muy chico. Así que bueno, nada, vamos a seguir intentando algo, buscar algo más grandecito. Hay que tener cuidado porque pasan muchos árboles, muchos troncos, todo. Y así que bueno, nada, a esperar el pique, gente. La verdad que el día está hermoso. Hoy no hay viento, como pueden ver. Y el perrito hoy no lo acompañó porque, como vieron, estaba todo inundado. Y bueno, se ve que no se animaba a cruzarse o algo. Y bueno, quedó del otro lado. Pero nos acompañó por lo menos hasta la mitad del camino. Terminé armando la línea de mano nomás. Para buscar el buen ejemplar. A ver si se nos da. Así que tirala nomás si querés.
Yo te tengo acá el... Perfecto. A la boca el tiburón. Bueno, veíamos que estaba ahí. Lo teníamos esperando nomás. Picoteando, pero bueno, ya tiró la ramita todo. Otro bigotón. Fue este grande. No, amigo. Este va para la comida, no vida. Seca, no. Mirá, miren, gente, lo que es esto, por favor. Miren lo que es, por favor. Miren. Grandote. Muy bien, Santi. La verdad que 2 a 0. Vamos. No, no. ¿No le tiraron la caña a Santi? ¿Posible para ti, Santi? ¿Qué decís vos? Cobarde, adelante los dos. Con nada, se me zafó lo último. Me jodé. Bueno, mi caña también estaba meta a picar, gente, pero... Ahí está picando, miren. No sé, creo que se vea por... Mira la línea de mano ya, la línea de mano, vio. ¡Vamos! Dejá la caña y vamos. Vamos. Le mostramos así todo... Todo rústico a la gente le mostramos. Están los piques fuertes, pero hoy no se enganchan, quizás bogas también. Recuerden que la última vez que vinimos pescamos boga acá, gente. Ahí está la línea. Está filoso hoy el Santi. Ahí está mi caña. Está a meta a picar también. ¿Qué es, Santi? No, el pique. Hay que esperarlo nomás, ¿o no? Ahora vamos a tomar unos matecitos capaz, gente. Estamos con hambre, ya son las 11. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Eso, vamos a preparar unos mates solamente y a esperar el pique. Uy, qué pique tuvo esta caña. Le venía a contar que gente que estaba armando la olla. Y esta caña tuvo un pique gigante. ¿Qué tenía esto, Santi? Tripa. Ah, tenía tripa. Pero se lo cambié. Tuvo un pique muy fuerte. Bueno, ahí estaba armando la boya. Ahora la voy a retirar. Bueno. Vamos a tener que esperar más. Me agarró encarnando. De hecho, estaba encarnando, Guido estaba, tenía la boya al lado de mi caña. Y un pardenito. Y... Me he seguido, me encarnaste en mi olla, me había confundido de anzuelo y le terminé encarnando a él. Miren, bueno, gente, hermoso. Hermoso. Portenito. Portenito. Ahora venía a tirar la olla justo. Justito. Justito venía a tirar la olla. Acá sí, descansa bueno. El agua, así que se pone lindo para tirar, por eso. Él estaba tirando a aquel lado, le dije que busque esta parte para que el agua corre menos y bueno, se hace más fácil pescar. Ahí está, gente. Muy lindo, la verdad. Nos vemos, amigo. Tremendo. La felicidad que tiene Guido, sacó un lenguado, miren. Nunca habíamos pescado uno, ni siquiera lo habíamos visto. Claro, nada. La boya. En realidad ni siquiera sé qué, creo que le dicen lenguado o algo así.
No sé si tiene pinche, algo, ni idea. No sé si se comen, comer se comen todo, pero no lo vamos a comer. No, no tenemos ni idea. No tiene pinta de lindo, pero... De rico. Pensé que era una raya chiquita al principio. Qué increíble, ¿no? Lo que es que haya agua en el río. Increíble. Bueno, una nueva especie para el canal, Guido. Una nueva especie. Mirá, tiene el ojo acá enfrente. Sí, dos. Lo estaba mirando, sí. Sí, ese es un lenguado. Tiene escama. Ahora se los mostramos bien. Si querés comprar o vender artículos de pesca, entra a interpesca.com.ar. Sin comisiones, sin intermediarios. Interpesca.com.ar, el sitio de la comunidad de amantes de la pesca y aire libre en internet.